¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Terminan de ingresar y comenzamos, ¿sí? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, les agradezco a los que se quedan, quienes se quedan sin la cámara apagada. Vuelven más amable la clase. Y de paso invito al resto que se quiera sumar. ¿Se puede fumar en cámara? Sí, no hay problema. Bueno, ayer se sumaron estudiantes, ¿puede ser? O esta semana se están incorporando nuevos estudiantes. No sé si hoy han venido. ¿Hay alguien más? ¿O ya los quienes somos quienes hemos estado trabajando en las últimas 2 semanas? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno. Esperamos un minutito, terminamos que ingresen todos y ya. Bueno, mientras vamos empezando de a poquito, quería ir contándoles novedades. No sé si ayer Graciela les pasó el cronograma que vamos armando para parciales y esas cosas. Así que si se los paso ahora como para que vayan tomando nota, entonces ya están, se van como, van armando la propia agenda, sobre todo de lecturas. Vamos a empezar al revés, desde coloquio para acá, que es lo que más seguro estamos. El 24 de junio, 24 de junio va a ser la fecha de coloquio. El 18 de junio va a ser la fecha del segundo parcial, que en realidad va a ser una entrega de una monografía, ¿no? Con valor de parcial. Y sobre ese punto, la primera semana de mayo, creo que es el 6 y el 7, las dos clases las van a tomar con Vanessa, ¿sí? Profesor, disculpe, ¿puede repetirla? No pude escuchar. La fecha del coloquio es el 24 de junio.
y la fecha de la entrega de la monografía va a ser el 18 de junio. Y el 6/7 de mayo, es decir, dentro de 2 semanas, las dos clases las van a tomar con Vanessa. Vanessa, ¿querés adelantar algo, un poquito de lo que van a trabajar esos 2 días, como para que vayan previendo? Dale. Bueno, hola, ¿cómo están? La idea, como les decía recién el profe, es que ustedes lleguen de la mejor manera posible a la escritura de la monografía. Como tenemos que entregarla, tienen que entregarla el 18 de junio, yo armé también un cronograma que después se los voy a subir a PEDCO, de una escritura procesual y guiada. La idea sería tener encuentros fuera de las clases obligatorias, de los días jueves y viernes. Hasta acá estuve pensando en los días lunes, les aviso para que se organicen y por ahí si alguien tiene inconvenientes y tiene intenciones de participar de estos encuentros me avise. Desde el 18 también, volviendo para atrás, el primer encuentro sería, o sea, el último, el lunes 7 de junio, el 31 de mayo y el 24 de mayo. ¿Sí? 24 de mayo, 31 de mayo y 7 de junio. Como dijo recién el profe Rolando, el 6 y 7 de mayo nos encontramos, pero después el programa va a seguir avanzando. Ese día yo les voy a dar las pautas de lo que tiene que tener el escrito y vamos a hacer como un pequeño ejercicio de, para el 24, que nos volvemos a encontrar un lunes fuera de los horarios, traten de traer avanzada una escritura. Entonces, ese día sería como una consulta que si ustedes, mi intención es que si la aprovechan, les vaya como llevando paso a paso la escritura de la monografía, ¿sí? Nos vamos a encontrar 3 veces, entonces ya se imaginan que el texto tiene 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión, la idea más o menos es ir guiando eso, y en la medida en que ustedes realmente a la consulta traigan avances de párrafos, de argumentos, del tema que eligieron, me parece que nos tiene que ir bastante bien. Tengan en cuenta que todas estas actividades estamos destinando mucho tiempo en la cátedra precisamente para que los aspectos de formas, bueno, ya hemos visto que la forma y contenido están juntas, ¿no? Pero para que los aspectos específicamente de forma, de escritura y demás, lleguen a la fecha del 18 de junio de la mejor forma posible, ¿sí? Recuerden que hay recuperatorios solo para el primer, es decir, para admitir la promoción, hay solo recuperatorio para el primer parcial. En el segundo parcial, que es esta monografía, si hay que revisarla, si hay que modificarla, corregirla, lo que sea, bueno, va a haber una instancia de entrega que seguramente será la del 24 de junio, pero ya no van a poder promocionar. Por eso estamos destinando mucho tiempo a ese trabajo previo. Es decir, ustedes pueden no venir a las 3 clases que les está proponiendo Vanessa, pero el perjuicio no va a ser ni de Vane ni de la cátedra, sino de cada uno de ustedes. Entonces la invitación es que aprovechen todas las instancias que les está dando la profe, porque les va a servir a ustedes para llegar de la mejor forma, ¿sí? Recordarán que en la teoría 1, el tema de la escritura, los informes, dieron bastante trabajo. En su momento lo trabajaron mucho con Silvia y recordarán que se enojaba mucho Silvia, porque había muchas dificultades para rearmar, rehacer y demás, ¿sí? Después Vane seguramente se los va a recordar, pero tengan en cuenta la hoja de estilo, que está también en PEDCO, como para que se vayan familiarizando, ¿sí? También en esa segunda evaluación parcial, lo más probable es que haya consignas de tipo integradoras entre las unidades. Por eso necesitamos que vayan también al día con las lecturas y con los otros puntos del programa que vayamos avanzando, ¿sí?
Bueno, esto era un poco para ir manteniéndolos en consonancia con la propuesta. Cuéntenme cómo van con las lecturas que nosotros quedamos hace 2 semanas atrás. ¿Cómo vienen? ¿Qué han podido leer? ¿Qué han podido trabajar? ¿Alguien quiere compartir algo de lo que hayan trabajado? Hola, profe. Rocío Hola. habla. Sí, Rocío, acá te veo. Vengo bien con las lecturas, me falta todavía, voy por la mitad en el corazón de junio, pero el resto sí, bien. Tuve Bueno. dificultades con introducción a la biopolítica porque es muy complejo, pero... Perdón, ¿la del prólogo o la de Claro. Lemke? El prólogo. El prólogo, mira vos. Bueno, está bien que lo digas, está muy bien. Uno parte del presupuesto de que es una lectura simple. Entonces, la idea es que, bueno, que nos encontremos a ver cómo lo podemos ir trabajando, ¿sí? Está bien que Sí, lo hayas comenzado. A sí. lo mejor te va a ordenar mucho dentro de 2 clases cuando trabajemos ya biopolítica, y te va a servir, pero genial que lo vayas viendo. Lo que sí te propongo es que en el prólogo vayas marcando aquellos párrafos que te resulten claros, comprensibles, aquellos que son opacos, o sea, marcarlos con otro color, y tratar de ver cómo George y Rodríguez conectan eso de la política barra biopolítica con la literatura. Fíjate que hay una definición de literatura y hay una definición sobre vida. Entonces, en algún punto ellos están pensando la biopolítica, pero están al mismo tiempo conectando literatura y vida. Fíjate qué linda conexión que hay ahí. Es más, en algún punto vas a encontrar que dice que la literatura es como la vida, ¿no? O la vida es como la literatura, ¿no? Y ponen una palabrita nueva que vamos a aprender en este cuatrimestre, que es la palabra devenir, ¿sí? Con B corta, que es de Deleuze. Rocío, voy a seguir al tanto, ¿sí? A ver cómo te va y las interferencias que tenga, las vamos a trabajar acá en clase, ¿sí? Bueno, gracias. No, no a vos. ¿El resto? ¿Cómo vienen con las lecturas? Profe, Sí. disculpe la molestia, no ¿Aleida? sé si se escucha. Sí, Sí, te quería escucho hacer una perfecto. consulta sobre la fecha. Tendríamos el 24 de julio el coloquio, el 18 de junio el segundo parcial y el primer parcial, entonces, ¿cuándo sería? Cuando esté, te lo vamos a dar con tiempo, ¿sí? Ah, bien, muchas gracias, tenía esa, había Bien. escuchado bien. Gracias. Bueno, sobre lecturas, ¿cómo vienen el resto? Ahí, el silencio es cómplice. Tengan en cuenta, al igual que en primer año, que uno pone pie al acelerador y avanza con el programa, ¿sí? Recién Rocío planteó las interferencias y yo tomo nota de lo que les pasa con las lecturas y el presupuesto que tenía de que era una lectura simple, ahora, bueno, lo voy a revisar. Si ustedes no dan señales de cómo vienen con las lecturas, uno acelera el cambio y avanzamos, ¿sí? Entonces, ténganlo presente, la decisión es de ustedes. Bueno, ayer estuvieron trabajando con Graciela, vanguardias, y la idea es que vayan llegando a neovanguardia, la década del 60, ¿no? De hecho, ya trabajaron algo de Adorno, que es de la Escuela de Frankfurt, van a trabajar Lukács, los debates sobre estética, vieron ayer los manifiestos y demás, pero el objetivo es ir llegando a la década del 60, ¿sí? Nosotros ya pusimos un pie en la década del 60 en la última clase, cuando trabajamos los debates sobre cultura, sobre pensar la época cultural de las décadas del 60, y hemos estado trabajándolo allí. Hoy vamos a seguir en esa línea, solo que en vez de estar pensando en el panorama cultural, político, en las inscripciones políticas, sobre todo de los intelectuales, de las polémicas, los vamos a ir circunscribiendo más sobre las ideas, ¿no? Vamos a ir viendo
cómo ese clima de época fue fracturando las matrices teóricas, los paradigmas de referencia con los que hasta ese momento se venía trabajando, ¿sí? Yo les di algunas lecturas para que vayan viéndolas. Parto del presupuesto, como no dijeron nada, de que todas esas lecturas están todas leídas. Entonces, sobre ese presupuesto yo avanzo. Si no las leyeron, tengan la deferencia de avisarme para que no sea más opaca la clase, ¿sí? Pero más que nada, tengan en cuenta eso. Década del 60. Un poco, recuerdan que en teoría uno pasaba esto que se sentían un poco perdidos, ¿no? Y perdidas, porque bueno, costaba ir entendiendo la lógica de un área que es compleja. En la teoría 2 tienen el beneficio de que nada, ya son estudiantes avanzados de la carrera, muchos a punto de recibirse. De todas formas, puede pasar que en un momento se sientan perdidos. Y en ese caso, hay tres cosas para hacer. Una, programa en mano, ubicarse en la unidad en la que estamos, en las lecturas. Lo segundo, ir viendo cómo se fueron ordenando las clases, que no son clases obviamente lineales en el sentido de que dejo un tema, Graciela toma el siguiente y yo lo retomo lo de Graciela. Hay un armado de la unidad 1 que es más dialéctico, es decir, vamos como confluyendo hacia un topos, y ese topo es la década del 60, ¿no? Entonces con Graciela, vamos a decirlo así, vienen desde la década del 20, del 30, para llegar ahora a las neovanguardias. Conmigo trabajamos el plano cultural, político, el clima de época, y hoy entonces nos vamos a meter un poco más sobre lo que son los debates, sobre todo desde Roland Barthes. Vamos a comenzar desde allí con ese sobre Z. ¿Han trabajado este texto? ¿Lo han leído en algún momento? Sobre todo para los recursantes o por ahí si lo vieron en otra materia. ¿Alguien lo trabajó? ¿No? Ahí veo a Agustina, me parece que dice que no. Oh, sí. Bueno, vamos a trabajar un poquito. Perdón, Tere, ¿ibas a decir algo? Yo sí lo vi, digo. Cuando recursante. Sí. Eran las dos, ¿no? ¿En qué año lo hiciste? El 17. El 17. Estaba confundido si era el 17 o el 18. Bueno, un poquito digamos, SZ es un texto de 1970. Fíjense que es un texto que es con el que se inicia en algún sentido los debates que vamos a empezar a trabajar ahora. Yo creo que en la otra clase más o menos enmarqué en algunos rasgos de del postestructuralismo, vimos las causas de las rupturas, no solo sobre lo cultural, sino también sobre internamente, digamos, qué es lo que fue variando, la idea del sistema por un lado, y la idea de los signos, que habíamos estado trabajándolo un poquito. Este texto es pionero, o sea, ustedes saben que trabaja sobre el relato de Sarrazin, de Honoré de Balzac, y fue interesante porque Barthes, y los Barthes que vinieron, ustedes ya trabajaron Muerte del Autor, ya trabajaron El Placer del Texto, Barthes fue un gran hacedor de modos de lectura. Y un poco para ver la vanguardia que fue para su momento, en realidad tenemos un poco que tener una lectura anacrónica en el sentido de situarnos en el contexto de la década del 60. Recuerden siempre cuando trabajamos década del 60, no nos estamos refiriendo 1960-1969, sino estamos trabajando la idea de década en términos de época, como lo define Shillman, ¿no? Que en el contexto latinoamericano se da entre la Revolución Francesa y la caída de Allende, ¿no? En Europa es distinta la periodización, pero se enmarca más o menos en la misma línea, solo que el gran acontecimiento político que hay allí es una fase de revisión vinculada con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir,
La Segunda Guerra Mundial, fíjense que costó por lo menos 15 años empezar a digerir la experiencia del Holocausto. Fíjense que el estructuralismo avanzó muchísimo después del desgarro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y uno ahí puede entender cómo determinadas teorías permean el campo de la cultura. En algún sentido, había que desubjetivar al sujeto para poder tolerar la tremenda herida que fue en el orden de la cultura. En Argentina, fíjense, interesante, entrada ya la década del 70, yo diría hasta el advenimiento de la democracia, el paradigma del estructuralismo permeó el sistema educativo argentino, entre otras cosas, fuertemente atravesado por los regímenes totalitarios. Es decir, todo totalitarismo siempre opera en las políticas de alfabetización precisamente obliterando la dimensión ideológica de la lengua, ¿no? Y el estructuralismo un poco hacía frente a esa necesidad, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en que la lengua se vuelve un esquema arbóreo, por utilizar un término chomskiano, esa lengua nunca va a estar en tensión con lo político, con lo ideológico, con las subalternidades, con las crisis de identidades, ¿no? No sé si la escuela logró resolver después la eficacia con la que el estructuralismo garantizó la alfabetización en nuestro país, pero sí habilitó otras preguntas alrededor de la lengua, ¿no? Eso por ahí ya es tema de otra área, pero me parece que tiene mucho que ver con esto que vemos en teoría, es decir, cómo las teorías a veces funcionan en las culturas de manera distinta, ¿no? Es decir, en el contexto de la posguerra en Europa sirvió para, bueno, tolerar una suerte de pasaje, ¿no? Es decir, de un desgarro posterior a la guerra, y en Argentina y en Latinoamérica tuvo otro empleo, ¿no? Pero Roland Barthes fue uno de los grandes referencias que trató de desencorsetar el estructuralismo. Y ubicó al lector precisamente en el centro de la escena de la lectura. Es decir, en principio, para pensar al lector no como consumidor, sino como productor de textualidad. Hay un deseo en el lector por asir el relato, para tratar de dar cuenta la relación del texto con el mundo en que aparece en esa historia. Y la propuesta de Barthes fue devolver a cada texto su juego con la lengua, su juego con la diferencia. ¿Qué significa esto? Que un texto opera de distintas maneras. Uno puede graficar esa idea del juego en Rayuela, en el plano de la literatura, en Rayuela de Cortázar. Fíjense que ahí la lectura no era una lectura de tipo lineal. Ahora, ¿Cortázar era amigo de Barthes? No. Sin embargo, fíjense que un escritor comprometido, revolucionario, un intelectual, y alguien que operaba en el plano de las ideas, fíjense que confluían en esa idea de la lectura como juego y del lector como productor de textualidad. Si vamos a un texto de Roland Barthes, La cámara lúcida, que es uno de sus últimos textos, Fragmento de un discurso amoroso, trabaja con ese orden de la lengua. Es decir, el crítico teórico se permite jugar con la poiesis del texto. Entonces opera con fragmentos para construir una multiplicidad de textualidades. Pero ahí el productor de texto lo que hace es abrir el juego. Quien juega es el lector. Y es un texto que es leído en clave teórica y crítica. Fue un texto sumamente trabajado en la década del 80. Entonces, devolverle a cada texto su juego con la diferencia.
Entonces, si el lector es el productor de textualidad, cambia la idea del texto como un texto escribible. Es decir, la condición de la textualidad está en la mirada del lector, no del productor. Dice Barthes, el lector hoy es un lector serio, pasivo, intransitivo, dice él. Fíjense qué linda palabra que nos viene de la gramática. Es decir, si el texto, la lectura, es un sujeto oracional, ese sujeto oracional no le habla al lector, ¿no? Un poco para jugar con esta idea de la intransitividad. Es decir, no hay una transferencia, no hay un vínculo. Y al mismo tiempo es un Barthes que jugando con las rupturas sigue pegado, entre comillas, al sintagma. Es decir, queriendo romper, está dentro todavía, ¿no? Eso lo trabajamos un poquito cuando introdujimos el postestructuralismo. El postestructuralismo operaba en relación al significante. Lo vamos a ver después con la lectura que Barthes hace sobre Bataille. Entonces tenemos textos escribibles, textos que operan en relación a lo voluptuoso de la lectura. Bataille dice que lo voluptuoso es el rasgo del erotismo. Es decir, la lectura que se conecta con la idea de felicidad. Y estos textos escribibles entonces son producidos por el lector. No son representativos en el sentido de estar reproduciendo una lógica inherente al escritor, sino que los textos escribibles somos todos nosotros, dice Barthes, en el momento de escribir. Fíjense qué lindo juego de las palabras que hace allí. Un texto escribible somos todos nosotros en el momento de tener que sentarnos en una computadora a escribir. Ahí está toda la potencia. Bueno, pero Barthes estaba pensando en el lector, o sea que es decir, que la relación del lector con el texto es una relación próxima a la del escritor frente a la pantalla. Porque el lector es el que ordena la potencia de un texto. Entonces, esta idea de los textos escribibles, Barthes la opone a los textos legibles. Los textos legibles son los textos producidos, son los productos cerrados y acabados. Es la lectura que planteaba el estructuralismo. Es decir, que el lector esté, decíamos siempre en teoría 1, adherido al sintagma de la palabra para reproducir palmo a palmo lo que cada enunciado, perdón, lo que cada sintagma oracional daba cuenta. Hay que darle plenitud a la experiencia de lectura. El sentido del texto es un azar, dice Barthes. Esto para la época era un escándalo. Y fíjense cómo nuestras matrices interpretativas están fijadas. Que en algún punto nos cuesta esta idea de pensar la lectura como una producción de textualidad. Es decir, fíjense cuánto nos ayuda una lectura de tipo lineal. Deleuze diría lectura de tipo arbórea. El sentido entonces es un juego con la interpretación. La idea de trabajar con esta dimensión de la lectura excedía la idea de la connotación barra denotación de la lengua.
Lo que buscaba entonces era crear códigos, nuevos códigos, nuevas matrices de interpretación para que la lectura sea productora de textualidad. Porque partía también del presupuesto de que la lectura, en la lectura operan distintos códigos, códigos semióticos, lingüísticos, míticos. Y estaba oponiéndose a la idea de la lectura objetiva. La lectura objetiva, que la estaba pensando como un sistema imaginario en realidad, de gestos, gestos castradores, decía Barthes. Mientras que la subjetividad para Barthes es una imagen plena. Fíjense el juego de oposición que se da, ¿no? La objetividad es un sistema imaginario con un gesto castrador. La subjetividad es una imagen plena. Fíjense que cuando hablábamos la otra vez del apego a los paradigmas y a la cientificidad, nos oponíamos, ¿se acuerdan? La trayectoria de ciertas perspectivas cientificistas de la lingüística en oposición a las estrategias ensayísticas que en general operan en la crítica literaria e incluso en los teóricos que se presentan como teóricos de la literatura, un poco aparece esta distinción que hace Barthes en la década del 70. Es decir, los textos serios, podemos agregar los científicos, los metodológicos, tienen ese gesto castrador de invalidar la productividad de la interpretación. Es decir, uno no puede rasgar un texto científico, porque uno tiene que hacer coincidir su lectura con la lectura de esas condiciones de producción científica, porque lo que está en juego es la verdad. Podríamos agregar régimen de verdad. Entonces, si la subjetividad plantea una imagen plena, leer es un trabajo en el lenguaje, con el lenguaje. Y según Lacan, el lenguaje estructura el sujeto, ¿no? Es decir, somos ordenados en la lengua como sujetos. Quizás con este texto, si ustedes le dan una miradita al placer del texto, lo van a encontrar más legible en este sentido, ¿no? Van a ver cómo ahí, que es un texto posterior a ese sobre Z, ahí Barthes está jugando con el lenguaje y está jugando con la desorientación del lector, porque lo está provocando, ¿no? Entonces, Barthes allí, como semiólogo que era y crítico ya literario consagrado, empieza a pensar precisamente que la literatura es una entrada virtual a distintos modos de lectura. La literatura es aquello que permea ese juego con el lenguaje, esa imagen plena de la lectura. En principio, porque no está anclada a regímenes de verdad. No está anclada al principio de verdad-falsación, eso ya lo hemos visto en la teoría 1. Entonces, ahí sí está el permitido para producir esta productividad en la lengua. El texto no es un esquema progresivo, podemos agregar lineal. Un texto se abre a la lectura de distintas entradas virtuales. Uno, por supuesto, tiene la experiencia de la linealidad. Comienza una novela y la termina. Comienza a leer Historia del Ojo y la finaliza. Ahora, después, ¿cómo uno ordena la lectura una vez que lo termina?
arranca, comienza necesariamente con el principio para llegar al nudo, entre comillas, para usar una palabra en desuso, para después ver cómo se produce el desenlace, o el desenlace ilumina el resto de la obra, o son las imágenes acuosas las que van desordenando la lectura. ¿Toleramos una lectura que vaya en el borde del goce? ¿Toleramos aquello que resistimos a leer? Bueno, hacia ahí es donde va Barthes, hacia ahí es donde se dirige un poco la propuesta. Es un cielo llano y profundo, dice Barthes a propósito de la lectura, liso, sin bordes, ¿no? Que el lector va reponiendo y lo va espesando con pliegues de lecturas. Pero al usar esta imagen, fíjense que está empleando una suerte de tridimensionalidad en la lectura. No nos vamos a detener tanto en las lexias, en las unidades de lectura, en los grandes códigos con los cuales ordena la lectura de Sarrazin, pero está operando en distintos planos del lenguaje. Este texto, entonces, S sobre Z, es un texto inaugural. Es un texto que nos ayuda a pensar, o es el primero que se inicia para abrir esquemas de lecturas múltiples. Y es coincidente con la idea del fin de las teorías inmanentistas. ¿Se acuerdan que ese concepto aparecía en la teoría 1? Es decir, a partir de ahí no vamos a tener teorías inmanentistas de peso, como tuvimos en el primer tramo del siglo XX, sino que ni vamos a tener teorías que se inscriban en la condición cientificista. Esto nos permitiría ver por qué prácticamente casi 50 años después, 50 años después, sí, prácticamente no tenemos críticos literarios, y me arriesgaría a pensar que hoy leemos como teóricos de la literatura que se piensen como científicos. ¿Qué sé yo? Tanto los teóricos y los críticos en Argentina, Dalmaroni, que vamos a hacer una referencia, qué sé yo, Ludmer, hasta donde llegó Sarlo, Altamirano, o más allá, dentro de los que trabajamos en la cátedra, el mismo Eagleton, los postcolonialistas, los decolonialistas, los que trabajan en perspectiva de género, quienes trabajan con los estudios culturales. Nadie tiene una inscripción de tipo científica. Un poco parece ser una agenda superada ya, y en cambio muchos utilizan poner en sus escritos ensayos, ¿no? Ensayistas. Cuando se presentan públicamente, se presentan como ensayistas. Muy, muy pocos son nombrados o se hacen nombrar como intelectuales, incluso. No porque se haya derechizado el campo, sino porque la palabra hoy está ha mutado en otro significante, que después lo vamos a trabajar cuando trabajemos biopolítica, micropolítica, ¿no? Entonces, un poco la referencia a Barthes es obligada en todos estos procesos de cambios que se dieron en la cultura y sobre todo que se dieron en el terreno de las ciencias del lenguaje. Un poco hemos hablado ya de Roland Barthes con otros aportes que ha realizado, pero sí vamos a retomar la idea de que es de Barthes la idea de que
el proceso de significación, al igual que el de la lectura, a medida que avanza es cada vez menos predecible. Y este texto no lo explicita, en ese texto me refiero a ese sobre Z, no lo explicita en ese sentido, lo va a ir ordenando luego. Porque si un texto entonces no es leído solo desde el significante, sino desde la dimensión hermenéutica, sémica, simbólica, proierática, cultural, es decir, los distintos niveles con los cuales está trabajando Barthes, significa entonces que la lectura en realidad, sin llegar a la idea de que sea un azar, bueno, son entradas virtuales a los textos. Barthes formaba parte del clima de época que estaba pasando. Fíjense que está apenas uno o dos años después del Mayo francés. Pero está fuertemente influenciado. Bueno, en lo político todavía seguía vinculado al PC francés y demás, pero está fuertemente influenciado por el movimiento de intelectuales que estaban llegando a París. Una de ellas es Julia Kristeva, otro es Todorov. ¿Recordarán al Todorov de los formalistas rusos que leíamos en Teoría 1, ese que copilaba todos los textos de Brick, de Tomachevsky, de Eichmann, ta, ta, ta? Ese Todorov estaba llegando a París en la década del 60 y estaba trayendo el pensamiento de los rusos, estaba trayendo el pensamiento de un tipo de intelectualidad diferente a ese campo intelectual que estaba en Francia fuertemente enquilosado con el impacto de la Segunda Guerra Mundial. No porque no se produjera nada, porque también estaba el grupo Telquel, también estaba Sartre, estaba Foucault lúcidamente pensando el poder, aunque todavía no había dado el segundo movimiento en su pensamiento, vinculado con el postestructuralismo, sino que, nada, todos estos intelectuales que estaban llegando a París también agregaron condición de posibilidad para que un intelectual de referencia y de fuste como Barthes produzca ese viraje. Julia Kristeva, ya lo comentamos la otra clase, La revolución del lenguaje poético, precisamente, que es del año 74, lo publica 4 años después de ese sobre Z, pero ya el vínculo con Kristeva ya estaba consolidado. Kristeva, recordemos, fue la que introdujo el pensamiento de Bakhtin en París. Ese Bakhtin que leíamos pesadamente en la teoría 1, era traducido sobre todo la teoría del carnaval de Bakhtin. Entonces fíjense la teoría del carnaval cómo habrá sido leída en un contexto en donde el estructuralismo tenía tanto peso. Tratemos de imaginar esa escena, ¿no? Por eso la década del 60 y la generación del 60 introdujo tantos cambios en lo cultural, en lo político, en lo social. Y en ese texto que va a publicar en el 74 Julia Kristeva, va a empezar a hablar, nosotros nunca la hemos trabajado Kristeva, pero la idea de la semiótica en Kristeva. Va a decir que el lenguaje no es lo que está planteando la gramática, no es lo que está planteando la lingüística. El lenguaje es deseo, el lenguaje es pulsión de vida, es memoria de la lengua, es deseo. Y esa fuerza tiene una fuerza revolucionaria que el poder se encarga de controlar y sujetar a través de modelos de lengua, como las lenguas nacionales, como las gramáticas. Kristeva le estaba poniendo todo el acento a la literatura, porque la literatura, dice Kristeva, luego lo vamos a ver en un poema, es aquella que puede, precisamente por la extrañificación de la lengua, liberar deseo, liberar lo erótico, liberar las pulsiones. Entonces el poder siempre vigila esa pulsión de vida en la lengua.
Entonces, lo que hay en la lengua es lo irracional, es lo heterogéneo, es lo pulsional. Ella se estaba encontrando también con Lacan, de manera que la idea del goce estaba presente allí. Ahora, pensar la lengua desde el goce, aunque parezca una contradicción de términos, porque la lengua es unidad comunicativa, Cristeva lo estaba pensando también como constitutiva de la lengua. Porque decía, hay un flujo que es prelingüístico. Cuando uno se queda enganchado en una metáfora, atravesado por una lectura intolerable como el niño proletario o la historia del ojo, bueno, lo que ahí se libera no es un contenido lingüístico. Lo que opera ahí son emociones, sensaciones, abismos que no son del orden del lenguaje. Lo que siempre esperamos es volver a la lengua, es volver a lo simbólico. Porque precisamente lo simbólico, dice Kristeva, controla lo semiótico. Bien, estas hipótesis sobre la lengua sirvieron entonces para poner la lengua en otro lugar. Ese otro lugar implicaba repensar qué lugar tiene la literatura, el para qué de la literatura. Y explicaba también el deseo por la literatura, ¿no? En clave de Barthes. El que va a aparecer allí también en escena es Jacques Derrida. Del cual nos vamos a detener un poquito ahora. Bueno, Derrida es un intelectual que se vincula con el postestructuralismo. Pero dado que su producción, leída hoy como teoría, impactó, se lo ubica dentro y fuera del postestructuralismo. Y además, como Derrida tampoco estaba anclado a las hipótesis, como las que estaba planteando Barthes sobre el seguir la relación con el significante, creó una tópica totalmente distinta, ¿no? Una teoría totalmente distinta. Porque además operó con un lenguaje distinto, ¿no? Es decir, las categorías que fue pensando implicaron nociones, términos totalmente disímiles. Ahí anoté la palabra. Logocentrismo. Esa es una de las palabras que va a traer Derrida a estas discusiones a propósito, a estas discusiones a propósito de la lengua, a crear marcos de interpretación y de análisis disímiles. Con esta idea del logocentrismo, Derrida va a pensar Va a pensar la simbólica, es decir, en el que está implicado obviamente el lenguaje, centralmente el lenguaje. Para Derrida, el logocentrismo es un orden de la simbólica que se remonta a los griegos y que plantea la idea de que todo lenguaje, toda cultura, todo orden simbólico está ordenado en principios binarios,
duales, jerárquicamente violentos. Subrayamos este jerárquicamente violentos. Es decir, las hipótesis de lectura que va creando Derrida establece que todo texto, fíjense que todavía hay un apego a la idea de textualidad, pero todo texto es reducible como hipótesis de lectura a uno o dos principios binarios, jerárquicamente violentos. Cuando hablamos de principios binarios que ordenan nuestra lengua, estamos hablando de varón-mujer, literal, metafórico, arriba, abajo, centro, periferia, metrópolis, colonia, racionalidad, emocionalidad. Y en algún sentido, no lo vamos a decir en términos de influencia, pero el pensamiento de la deconstrucción dialoga con muchas, no vamos a decir a Deleuze y Guattari, pero con muchas de las corrientes de pensamiento que plantean esa hipótesis. Es decir, todas las generaciones del pensamiento del feminismo, por ejemplo, obviamente plantean la hipótesis de un binarismo jerárquicamente violento. Es decir, el patriarcado es un orden a partir del cual la masculinidad se impone violentamente sobre la idea de lo femenino, y fíjense que ese principio binario se traslada obviamente a una identidad de género, varón versus mujer, para establecer un control y un sistema de dominación. En otra perspectiva, Baba, Homi Baba, Edward Said y Gayatri Chakraborty Spivak van a ser tres referentes que uno los podría ubicar, bueno, Mignolo, que es un argentino, lo puede ubicar en esta línea, Walter Mignolo, el primer Mignolo, digamos. Uno puede referenciar estos intelectuales dentro de una corriente de pensamiento que es el postestructuralismo, perdón, es el postcolonialismo. El postcolonialismo parte una hipótesis equivalente a la del feminismo, en el sentido derridiano de los binarismos jerárquicamente violentos, ¿no? Lo interesante es que tanto los movimientos feministas como el postestructuralismo lo que plantean es un movimiento dialéctico. Es decir, si hay violencia de la metrópolis hacia la periferia, si la hipótesis de la civilización versus barbarie, lo que va a demostrar el postestructuralismo es la inversión de ese binarismo. Es decir, pensar cómo la cultura de las colonias atravesó, modificó, revitalizó u obliteró la barbarie de la metrópolis. Entonces ahí tenemos un proceso de inversión. Fíjense que si uno lee en clave postcolonialista Viaje al corazón de las tinieblas o Corazón de las tinieblas de Conrad, ahí uno puede ver que la idea del viaje y la iniciación que se da en ese protagonista que va a África, en realidad lo que hace es producir esa hipótesis de lectura. Pensar la barbarie de la empresa colonizadora británica. Es decir, que estos movimientos de pensamiento que están dialogando con Derrida son en algún sentido los que nos están interpelando mucho más que los pensamientos inmanentistas que vimos en la teoría 1. Entre otras cosas porque plantean hipótesis que nos incumben, ¿no? Como latinoamericanos, como sujetos culturales preocupados por los distintos contextos de violencia, la del patriarcado, la violencia del Estado, la de las subalternidades. La idea de la subalternidad viene de Spivak, ¿no? Con el texto de ella, ¿puede el subalterno hablar?
Y ahí da una gran advertencia, es decir, cuando uno habla en nombre de la subalternidad, no lo está hablando de un centro privilegiado, quizás masculino, quizás patriarcal, blanco. Todas estas derivas que estoy haciendo, estas perspectivas, vienen de esta hipótesis cultural que habilitó en la década del 60 Derrida. Y la noción que empieza a ordenar este pensamiento es la idea del logocentrismo. El logocentrismo viene a explicar una matriz simbólica pensado en términos de Occidente. Las lenguas modernas, las romances, derivadas del latín, derivadas del germánico, se inscriben en una tradición de pensamiento. Es decir, algo así como hay un determinismo en la hipótesis de Derrida que dice ese binarismo y esa estructura, ese orden logocéntrico, instituye una forma de pensar la cultura basada en la dominación y basada en la violencia. Entonces, lo que va a buscar Derrida es explicitar esos binarismos en sus distintos recorridos, en sus distintas hipótesis sobre la lengua y sobre sobre los textos. El primer texto con el cual está trabajando de gramatología es el curso de lingüística general de Saussure. O sea, ahí es donde Derrida ataca, ¿no? Entonces va a analizar esos principios binarios y jerárquicos en el curso de lingüística general de Saussure. Ahora, fíjense que esta crítica, esta hipótesis que hace Derrida en relación al logocentrismo, fíjense que es anterior al capitalismo, que es el sistema económico, cultural, de ideas y político con el cual uno cómodamente siempre está situándose. La literatura nace en los comienzos del capitalismo, en el avance de la burguesía, en el avance de la colonización. De manera que uno está anclándolo fuertemente con ese orden simbólico. Ahora, los principios binarios, la hipótesis de Derrida va más allá todavía. Entonces, lo que busca anclar Derrida es desenredar las fuerzas, dice Derrida, que articulan un texto. Entonces, esto como que nada, es una teoría nueva. Una teoría nueva, no porque nueva de ahora, sino distinta a lo que habíamos visto en la teoría 1. ¿Qué significaría pensar esto, de desenredar las fuerzas que ordenan el texto? Bueno, lo vamos a intentar pensarlo luego. Esta es una de las apuestas que hace. La segunda apuesta es tratar de reconocer que los textos, hay un conjunto de textos o un conjunto de modos de lectura que están cuestionando la posibilidad de un conocimiento objetivo del sujeto. Porque es incapaz de conocerse a sí mismo, dice Derrida. No somos sujetos objetivos. No somos sujetos que nos constituimos en el cogito ergo sum. No somos autoconcebidos, sino que somos una deriva en la construcción de la identidad. Ya hemos visto con Bakhtin que la identidad es la mirada estética, es la mirada del otro, el que me define. Es decir, soy en la medida en que los otros me ven, me nombran. En los cuentos de Lamborghini aparece eso, ¿no? Fuertemente, pero lo podemos encontrar en muchos textos.
hay formaciones políticas que están pensando la cultura y las identidades que dicen, me plantean la hipótesis no, el asertivo de respetar el modo en que un sujeto se nombra, ¿no? Entonces uno en principio está de acuerdo con el planteo. Ahora, uno es la imagen que pretende proyectar de sí, o esa imagen que proyecta y que uno asume como propia es una mirada atravesada por la mirada de otros. Eso es un poco lo que Derrida nos estaría interpelando, ¿no? Esta idea de la incapacidad de pensarse como sujetos autónomos, objetivos, fíjense que no es de Derrida. Lo hemos visto en Barthes, lo hemos visto en la tópica de Lacan. Y hay una noción más, es decir, todo esto Derrida lo está pensando. Ay, no sé qué hice. Tic. Mientras está pensando la noción de la différence. Entonces, el logocentrismo es una primera categoría con la cual está pensando ese orden de pensamiento en Occidente. Antes de entrar con la différence, fíjense qué difícil que es salirnos de los esquemas binarios. Nos cuesta muchísimo, muchísimo. Fíjense los que se plantean una. Los que se presentan precisamente como no binarios, ¿no? Fíjense los espacios de resistencia que ocasionaban en sectores incluso con amplitud mental para. Bueno, pero vos qué sos, ¿no? Esa idea de estar planteando el determinismo. Nunca un punto de fuga. Nunca un sujeto puede ser y no ser. Bueno, ese es un reflejo del binarismo. De la imposibilidad de poder ver que esa idea de devenir, de Deleuze, que es tan linda, que es tan simpática, que piensa la vida, que piensa la literatura, bueno, pero cuando uno lo tiene que hacer carne propia, es difícil. Porque nuestra matriz de pensamiento es logocéntrica. Pero como diría como diría Julia Kristeva, en esas intervenciones está la semiótica de la lengua. Hay un sujeto que dice soy varón o soy mujer o soy heterosexual o soy gay, está territorializando la identidad. Soy esto en la medida que no soy lo otro. Bueno, al plantear ese signo abierto o lo abierto, lo indeterminado, ahí es donde hay más flujo prelingüístico. Cuando uno territorializa, cierra el signo, con el signo cierra. Soy esto y de manera que, bueno, o sea, soy católico, con lo cual no se me pasa por la cabeza la idea de que Dios no existe, no se me pasa por la idea de ser protestante. De manera que si algo del protestantismo me interpelara o me invitara a fluir, la fijación de la identidad católica no me lo permitiría. Entonces, esto es lo interesante de los movimientos que están pensando lo abierto. Porque se están desembarazando de esta matriz logocéntrica que Derrida caracterizó fuertemente a través del lenguaje. Entonces, si está pensando el logocentrismo, si está pensando el lenguaje, el orden de la simbólica y demás, bueno, algo tenía que decir sobre o a propósito de el signo. Bueno,
Derrida está pensando en signo en esta noción que les escribí en el chat, en la idea de difference. Eligió esa palabra, así con A, cuando en francés es différence escrito con E. Solo que en francés, pues Graciela nos puede ayudar que es francófona, différence, y vamos a cometer el error fonético, différence y différence es lo mismo. Se pronuncia igual, se pronuncia différent. Ahora, ¿qué es lo que, cuál fue el gesto que tuvo Derrida al poner en itálica la palabra? Le dio un guiño al francófono, decir, mira, estoy haciendo una digrafía para decirte algo. Es decir, creó una palabra, vamos a decir, mal escrita, pero que estaba conectada fonéticamente con la misma idea, con el mismo concepto. Cuando se habla de différence, se está hablando del signo. Y está refiriendo al signo en su naturaleza dividida, escindida. No hay significado significante en el signo. Para Derrida, lo que hay es diferencia y aplazamiento. Diferenciación y aplazamiento. Hay diferenciación en la medida que un signo está inscrito en el logocentrismo. Y hay aplazamiento porque los signos nunca pueden asir la realidad. Y esto es interesante. Los signos nunca pueden asir la realidad. Con lo cual, es lo mismo que decir que el lenguaje nunca se apropia de la realidad. Lacan diría, la realidad es en el lenguaje. Derrida diría, la actuación del lenguaje es un aplazamiento de la realidad. Dice a propósito de las confesiones de Jean-Jacques Rousseau. Yo se los recomendé en la primera clase, lo vuelvo a repetir. En el artículo de Keller sobre qué es una teoría, ahí se acuerdan dos ejemplos de lo que es una teoría. Daba uno de Foucault y otro sobre Derrida. Bien. Esto les puede servir de leer ese capítulo breve, que me parece que no trajo problemas en la teoría 1, para pensar esto que voy a decir ahora. ¿Sí? Lo que dice Derrida sobre las confesiones, analizando, no vamos a recordar la anécdota, pero analizando las confesiones de Jean Rousseau, está diciendo que, vinculado con la idea de différence, Derrida estaba pensando logocentrismo, différence y suplemento. La idea del suplemento es establecer la jerarquía violenta de todo binarismo. El suplemento vendría a ser, en ese modelo binario de la colonización, la colonia. Entre lo literal y lo metafórico, el suplemento vendría a ser lo metafórico, porque lo que más habla de la realidad es lo literal, en ese principio binario, ¿no? Bueno, el suplemento vendría a explicitar, por un lado, la naturaleza jerárquica y violenta de todo binarismo. Y sobre las confesiones de Jean Rousseau, recuerden la escena, ¿no? Es decir, Rousseau decía que tenía un conflicto amoroso con una señora más grande que él, que vivía en su casa, y que cuando se fue anhelaba tenerla. Y una forma de encontrarse con esa señora eran los objetos que había dejado. Ahora, cada vez que se reencontraba con los objetos que había dejado en su casa,
revivía la escena, pero ponía en evidencia la ausencia, con lo cual era una angustia constante, ¿no? Lacan diría, el deseo es eso. En el momento que uno desea algo, lo posee y el deseo se va, ¿no? Y el capitalismo es perverso al respecto, ¿no? Es decir, deseo verdaderamente poseer el último modelo de un celular, pero allí donde lo obtengo, la marca saca un nuevo modelo y se desplaza nuevamente. Entonces, está diciendo que los signos es eso. Fíjense qué hipótesis. Está diciendo que la cadena de suplementos siempre retrasan la cosa que postergan. Anótenla en esto. La cadena de suplementos retrasan la cosa que postergan. Es decir, siempre que los signos están hablando de la realidad fluyó. Siguiendo con la cita, todo comienza por el intermedio, dice Derrida. El original es creado por las copias. Es un pensamiento medio profundo y abstracto que después lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? No, no se preocupen. Por ahora tiene que quedar en claro lo que es logocentrismo, cómo piensa el signo a través de la idea de la Diffegans, y ahora estar pensando esta idea del suplemento. Entonces, el original, dice, es creado por las copias. ¿Qué está diciendo? Que lo que entendemos por realidad, en realidad está mediado por el lenguaje. Ahora, lo que el lenguaje nombra de la realidad es una media de la realidad. Allí donde yo nombro la realidad con el lenguaje, la realidad está dos pasos más atrás o adelante. Entonces, lo real, dice Derrida, es un efecto de los signos. Lo real es un efecto de los signos. Bien. Dice Derrida que reconstruir estas operaciones binarias, poner en evidencia esa naturaleza inestable de los signos, porque siempre están anunciando que hablan de la realidad, pero en realidad la realidad se desplaza. Lo que se necesita, y ahí es donde viene la hipótesis de lectura de él, es que hay que reconstruir el modo de funcionamiento de esos sistemas binarios y de oposición, para analizar precisamente las imposiciones ideológicas que operan en esos presupuestos. Entonces, vinculado con la deconstrucción, como una hipótesis, como una teoría que deviene de los debates del postestructuralismo, vamos a considerar estas tres nociones en principio. La idea de logocentrismo, que ancla, que plantea la hipótesis de que todo el orden simbólico, incluido el lenguaje, opera con principios binarios, jerárquicos y violentos. Y que el principio de realidad crea la ilusión de que estamos en ese orden simbólico. La idea de la Diffegans está diciendo, miren, en realidad toda la naturaleza del signo en realidad es que está aplazando todo el tiempo y diferenciándose de otros signos, pero está planteando la vulnerabilidad de esa hipótesis de realidad. Y desde la idea del suplemento vamos a ir viendo esta mediación que los signos establecen con la realidad, que es una mediación retrasada. Es decir, que está planteando la imposibilidad de asir
la realidad. Esta suerte tópica de Derrida, vamos ahora a tenerla como horizonte junto con lo que hemos visto hasta hace un momento de ese sobre Zeta de Barthes, en este sentido. Vamos a recuperar de Roland Barthes, ese sobre Zeta, la idea de los textos escribibles, y vamos a tomar la idea de que todo texto, sobre todo los poéticos, según lo que dijo Julia Kristeva, plantean una semiótica en el texto, es decir, plantean un flujo prelingüístico que habla del deseo, de la memoria de la lengua, de los miedos. Entonces, si ponemos en diálogos estos tres pensadores, en estos conceptos básicos, después vamos a ordenar las lecturas, no se preocupen, pero si ponemos en órbita estos tres autores, vamos a tener idea de cómo pensar nuevas formas de leer los textos. Porque en la teoría 1 veíamos que con los formalistas era muy simple. Teníamos un sistema de procedimientos, teníamos una dominante, principios constructivos, todos contentos. Es decir, ¿el desafío cuál era? Que nos costó mucho en la teoría 1, encontrar el principio constructivo. Pero según esa hipótesis, como todo texto tenía un principio constructivo, listo, había que agudizar la lectura y encontrarlo. Con Bakhtin veíamos que nada, había que buscar cómo operaba la teoría de la carnavalización, por ejemplo, en Rabelais, cómo lo ideológico marcaba los personajes. Con el estructuralismo veíamos las relaciones que se daban entre los personajes, las funciones de Prop, digo, con los antecedentes del estructuralismo, hasta llegar a la narratología, por ejemplo, ¿sí? De Genet. Bueno, ¿eso en teoría 2? No. Lo que vamos a ver ahora son modos de lectura que en realidad están planteándose desde otras categorías, desde otros presupuestos. ¿Por qué? Porque esas teorías del siglo, de la primer tramo del siglo XX, no porque no nos sirvan. Vamos a seguir buscando principios constructivos, vamos a seguir creando hipótesis si vemos que hay carnaval, si hay ideología en los textos, que siempre lo hay. Vamos a seguir planteando si nos sirve pensar las relaciones de contigüidad que se dan entre los personajes, de oposiciones, etcétera, etcétera. Solo que aquí vamos a incorporar otras categorías para enriquecer nuevas formas de lectura. Bien, ahora vamos a tratar de ir hacia ese lugar. Me gustaría saber cómo vamos hasta acá. Si hay alguna pregunta, comentario. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Ninguno? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar a PEDCO. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que había un attach que se llama Textos y citas, teoría literaria? Ábranlo. Toda la semana posiblemente vaya como introduciéndole cambios, agregando cosas y demás. Es decir, podría mandárselos por acá, pero es más práctico por ahí. Profe, ¿puede haber algún tipo de relación entre la idea de signo de Derrida y el texto de Barthes sobre historia del ojo, sobre todo del objeto que va cambiando? Gracias, Juan. Interesante la pregunta. Vamos a volver sobre esto cuando trabajemos ahora ahora no, si llegamos al final de la clase. Sí, son opuestas las teorías, pero no es que no se puedan encontrar. Si me permiten, primero hago una digresión y después voy a la pregunta de Juan. Uno puede leer los formalistas rusos,
y hacer una lectura ideológica del texto. Es decir, uno puede arrancar con el texto diciendo, bueno, respondiendo a la pregunta de Eichenbaum, ¿cómo está hecho determinado texto? Es decir, ¿qué procedimiento lo ordena? Y eso está muy bien. Y acto seguido uno dice, bueno, entro por el principio constructivo y después me voy a lo que a mí me interesa. Es decir, cómo está pensado el ideologema del texto, ¿no? Entonces ahí estaríamos pensando desde los formalistas rusos y también desde Bakhtin. Esa hipótesis de lectura no está mal, en la medida en que no se vuelva un disparate, digamos. Pero digo, pero si uno ordena bien las categorías, uno puede reunir dos perspectivas distintas. Acá Juan está planteando la idea del signo de Derrida con el texto de Barthes sobre la historia del ojo. Bien, fíjense que ahí Barthes construye una idea, una hipótesis de lectura sobre la novela, sobre el texto de Bataille, anclada a la idea del postestructuralismo de cómo pensaba el signo. Vamos a recordarlo. ¿Cómo pensaba el postestructuralismo? Ya problematizando la idea del significado significante de Roland Barthes, decía, en realidad el signo es todo significante y deja y se espesa la relación con el significado. Es decir, a un mismo significante se le pueden corresponder distintos significados. Entonces, lo que hace Barthes es con esa hipótesis lee historia del ojo. Es decir, ¿cuál es el significante privilegiado que destaca Roland Barthes? El ojo, lo globuloso, ¿no? Y los líquidos. Después vamos a volver sobre eso. Entonces, sobre ese mismo significante, Barthes lo que hace es declinar, usa esa palabra que viene del latín, declinar, volver a darle distintas vueltas de tuerca a un mismo significante. Entonces, eso es la operación que hace Barthes, ¿no? Entre la idea de signo. Y bien, Derrida, en su idea de différence, tiene un vínculo, ¿sí? En mi artículo, yo de hecho no lo trabajé, pero tiene un vínculo. Fíjense que la idea del aplazamiento aparece en el texto. ¿Qué es lo que se aplaza? Se aplaza aspectos del orden de la simbólica que son cruciales. Es decir, la historia de iniciación, ¿qué es lo que hace? Plantean, digamos, la felicidad del niño adolescente y su paso traumático hacia la adultez. Estos dos protagonistas nunca la pasan mal. Es decir, la novela lo que hace es aplazar esa determinación simbólica. Aplaza las imposiciones morales y éticas en la mirada de los protagonistas. Y establece una deriva del deseo barra goce. Ahora, lo que vamos a ver después, me estoy adelantando un poquito. ¿Qué es lo que vuelve verosímil, entre comillas, el relato? Es decir, ¿por qué no se nos vuelve un absoluto disparate la novela, texto? Bueno, porque hay algo en el plano de la forma que tiene que ver con el surrealismo, que tiene que ver con las vanguardias que están trabajando con Graciela. A mí me parece que el efecto de las vanguardias, de crear una imagen de ensoñación, de vigilia, hace que la novela esté como atravesado todo el tiempo en una dimensión del onírico, ¿no? Porque finalmente los padres nunca terminan imponiéndose, o sea, ningún adulto se impone. Y los chicos sencillamente avanzan, tal como ocurre en el sueño. En el sueño uno no está juzgando los hechos en un sentido moral. Los hechos ocurren y los hechos producen emociones fuertes, miedos, felicidad, erotismo. Pero no hay juicio de valor en un sueño.
Entonces, profe, hay, perdón. Y una cosita, ahora antes que me olvide. Pero de las dos categorías, me parece, la que más se impone por ahora es la idea de Barthes, porque es una hipótesis fuerte la de Barthes. Porque efectivamente todo lo que involucre lo acuoso y el huevo propiamente va ordenando el texto. A mí me parece que es una categoría que se impone más de la différence, precisamente porque la différence es abertura. Entonces, nunca lo podemos asir en términos de una palabra. Por eso es interesante la pregunta, Juan. Sí, ibas a decir algo. Sí, yo, Agustina. Sí, Agustina. No, en realidad, cuando estabas hablando de esto de los sueños, que también pensaba en esto también de... porque justo leía el texto de Illiton, de Invitación a una orgía, y pensaba en esto de lo animal, ¿no? La animalización, sí. Que también en los sueños aparece el instinto, digamos, un lugar donde no hay límites, uh-huh, justamente morales, ni eso, justo se me vino a decir. Sí. Pero digamos que uno puede transitar una experiencia que por fuera del sueño es del horror, es de lo prohibido, en el sentido simbólico, es decir, sobre todo si toca lo erógeno, si toca lo sexual, si toca lo erótico, si toca el deseo en el sentido de que el deseo se expresa sin imposiciones simbólicas. Y eso es el juego que invitan estos dos adolescentes. ¿No? Digo como para que lo vayamos pensando. Bien. ¿Abrieron el Petco? Bueno, con lo primero que se van a encontrar es con un poema que se llama Bardas, ¿sí? Les propongo lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ir, de hacer una lectura. Hacer una lectura en la cual sobrevolemos estas primeras nociones que estamos trabajando. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Destinemos 3-4 minutos para leer el poema y lo que les propongo es que planteen ustedes, para sí, una hipótesis de lectura del texto con la entrada que lo quieran dar. Si lo quieren ver desde los formalistas, lo hacen. Si lo quieren hacer desde alguna noción de otro intelectual que hayamos visto, académico, lo hacen. Y después comenzamos, ¿sí? ¿Se entendió la consigna? Les doy entonces 3-5 minutos para que lo lean y analicen el texto. ¿Listo? Muy bien.
Bien, ¿pudieron leer entonces el poema? Sí, profe. Bueno, les pido ahora que abran quienes puedan y quieran las camaritas, así que por lo menos puedo ver, ya que no hablan mucho. Gracias, Agustina. El día que den clases, quiero ser mosquito para estar ahí. Cuando le hablen a 30, 40 estudiantes y no les respondan, ahí nos van a entender. Bueno, esto es un poema, entonces. Fíjense que es un poema que uno lo puede identificar, lo puede poner en diálogo con el soneto, ¿no? Por la organización estrófica, por la cantidad de versos en cada cuarteto y en cada terceto. No sigue un orden estricto a la métrica, pero uno en principio lo puede asociar por ahí. Antes de comenzar con el poema en sí, me gustaría como retomar, digamos, lo que hemos estado charlando en el bloque anterior y lo que hemos estado viendo en las otras clases para darle sentido luego a la lectura. Hemos visto que el orden de la racionalidad, según Kristeva, pero también desde Derrida, obtura la apertura del significante, ¿no? Esto con Barthes sobre todo, ¿no? Es decir, cuando uno ciñe a una palabra, una expresión, un enunciado, a una determinada racionalidad, uno lo cierra. Como veíamos hoy con las identidades, las que se fijan con una palabra y las que toleran la apertura, ¿no? Porque efectivamente no se tolera lo imprevisto en la interpretación y lo imprevisto en la significación. Hemos visto con Barthes que la interpretación, a medida que avanza, se vuelve cada vez menos predecible. Y con el cierre, esto por ahí es algo nuevo que podemos agregar ahora, cuando uno cierra un significante, un signo, se cuelan formas ideológicas previamente valoradas en los discursos regulares. Es decir, si uno asume una identidad europea, o asume una identidad heterosexual, o asume una identidad blanca, o una identidad católica o agnóstica, uno está asumiendo todo lo que esa palabra implica. Y hay una ideología internamente. Y no lo digo ideológico en sentido negativo. Si asumimos una identidad no binaria, también pasa. Es decir, a lo que vamos es esto. A medida que uno se cierra en una interpretación y se cierra en una nominación, el componente ideológico cada vez se acentúa más. Bien. Ahora bien, hay determinados enunciados sociales, culturales, sobre todo me estoy refiriendo a los poéticos, que el lenguaje libera contenidos que no están anclados a los valores de lo que el orden de la simbólica dice. Y son, digamos, enunciados, como los poéticos, en donde se van produciendo otra relación con el lenguaje. Es decir, en un poema, que es lo que vamos a ver ahora, uno puede ir viendo distintos cuadros, que obviamente, esto ya sí lo hemos visto, no están anclados a un principio de, no solo de verdad falsación, sino a un principio de lectura temática. Es decir, cuando leemos un poema, digamos que esas prerrogativas que uno espera en una lectura, a ver de qué habla, se disminuyen. Y en cambio,
pasa a un primer plano una cierta pantalla del inconsciente, dice Illington. Es decir, la lectura a medida que avanza, o mejor dicho, la velocidad de la lectura a medida que se desacelera, porque no tiene esos apremios que veíamos hoy, se puede percibir emociones, sensaciones, impresiones, vínculo con el lenguaje que no están en otros órdenes discursivos. Entonces, lo que opera en la poesía es un principio de placer. Dice Illington. Les leo una cita y después se la subo o les doy directamente la referencia. Obtenemos placer, fíjense lo que dice Illington. Obtenemos placer de unir tanto como de liberar, de dominar como de ser dominados, de gastar como de ahorrar, de saber como de no saber, de igualar como de diferenciar, de articular como de identificar. Estas diversas actividades se modulan de manera rítmica y orquestada, de un modo que resulta aceptable como administra cierta economía al ritmo del verso mismo. Con su distribución simétrica de sílabas, no acentuadas, dentro de las acentuadas, es cierta manera de extraer el gráfico del deseo de la pequeña obra dramática o narrativa de un verso. Siguiendo el rastro del juego de las pulsiones inconscientes en el lenguaje, implica separar el nivel semántico del verso para ocuparnos principalmente de lo que Kristeva habría llamado semiótica. Pero no del todo. Bueno, y ahí continúa. Lo que quería marcar es esto. Fíjense, en esta cita que les estoy leyendo, Illington nos está diciendo que en un poema uno tiene que reconstruir el mapa del deseo. Fíjense qué hipótesis extraña que crea. Y ese mapa del deseo se arma a partir de esos principios binarios que estaba pensando. Liberar, sujetar. Abrir, cerrar. Ahorrar, gastar. Dominar, ser dominado. Es decir, son esos momentos intempestivos, diría Barthes en el placer del texto, intermitentes, en donde el lenguaje deja liberar algo que no está en el lenguaje convencional. Es decir, hay otra cosa ahí, que es inconsciente, que no necesariamente tenemos que conceptualizarlo, porque ahí donde lo queremos conceptualizar, ahí se cierra la potencia del lenguaje poético. Esto es una hipótesis distinta de las que veníamos viendo hasta acá. Y un Illington bastante distinto del marxista que veíamos en teoría 1. Es un Illington que está más del lado del psicoanálisis. Bien. Entonces, unir, liberar, gastar, ahorrar, igualar, diferenciar, articular, separar. Fíjense que los versos, dice Illington, hacen ese movimiento. Entonces, con esos rasgos, es que vamos a estar pensando el principio de la lectura de este poema. Yo lo que les propongo, me olvidé decirles, no sé si van a poder, porque si no lo descargaron, a lo mejor lo pueden, enumeren los versos, que son lógicamente 16. A ti, perfil irregular del monte, como el perfil de un indio cara al cielo. A ti, línea febril del horizonte, dice la nube su inquietud del vuelo. Mis ojos hondos de azuladas bardas aman el trazo de tu frente grave.
tu ruda curva de mejillas pardas, el labio grueso y la garganta de ave. Línea de transición, azul y plomo, tierra firme, un lindero y cielo abierto. Eso eres tú, un límite que asomo, sobre el corazón amplio y despierto, trazo largo, quebrado y retomado, lento rasgo de bardas soledosas, desde el valle a tus pies aprisionado, amo el lápiz de Dios sobre las cosas. Fíjense que el poema arranca con una invocación a un tú, ¿no es cierto? A ti, perfil irregular del monte. Fíjense qué hermosa, qué hermoso verso. Ahora, fíjense cómo el perfil irregular va vertebrando el texto con línea febril del verso 3. Con el trazo de frente grave, sobre todo frente grave, del verso 6. Ruda curva del verso 7. Labio grueso del verso 8. Es decir, en esos primeros versos, en los 8, fíjense que aparecen, se reúnen palabras que transitan entre la metáfora, el oxímoron, la imagen poética, para reunir este principio dual que involucra lo ríspido y lo suave, la tensión y la distensión, y la apuesta fuerte por el plano articulatorio de la lengua. Entonces, el perfil es irregular, la línea es caliente, es febril, el trazo es de frente grave, la ruda curva y el labio grueso, ¿no? Entonces, esta enumeración que uno puede ir encontrando, es decir, uno ahí fíjense que la operación de lectura fue del primer verso, de la primera invocación a un tú, lo vamos como rasgando al poema para advertir esa fricción en los versos, que logran reunir en dos términos antinómicos o de fricción una descripción. Ahora, esta apuesta por el plano fónico-articulatorio se da sobre todo en el verso 13. Fíjense el peso y la preponderancia que tienen los fonemas oclusivos, T, K, T. Trazo largo, quebrado y retomado. Quizás ese sea el verso más jugado por la acentuación en las sílabas 1, 3, 6 y 10. Todas las vocales de ese verso son vocales abiertas, A y O. Entonces, la tensión de las consonantes oclusivas quedan contiguas a las vocales abiertas. Trazo, quebrado, retomado. Estoy exagerando para marcar bien la reunión de esos términos. E inmediatamente, ahí tenemos el ejemplo de lo que implica el gráfico del deseo que hablábamos hoy en un verso. Cómo se puede unir y quebrar, violentar y asir, violentar y reunir. Si nos vamos al verso 14, esta estrategia de disrupción fónico-articulatorio lo encontramos con lento rasgo de bardas soledosas. Soy bastante litoraleño, entonces las S no las hago muy sibilantes, pero si las exageráramos, lento rasgo de bardas soledosas. Fíjense la literación del verso con la sibilante. Marca, la literación precisamente marca nuevamente, fíjense que hay vocales abiertas, pero ahora aliteradas, podemos decir así,
con las sibilantes, pero en franca oposición con el verso anterior. Volvemos al comienzo. A ti, perfil irregular del monte, como el perfil de un indio cara al cielo, ¿no? Ahí tenemos una comparativa. A ti, línea febril del horizonte, dice la nube su inquietud de vuelo. Fíjense que en la primera estrofa, en el primer cuarteto, prácticamente no tenemos verbo. Entonces, un verso habla mucho también por la omisión. Y el texto y la estrofa está ordenada a partir de la invocación a un tú, ¿no? Mis ojos hondos de azuladas bardas. De nuevo, vamos a hallarlo mejor. Mis ojos hondos de azuladas bardas. Fíjense la sibilante de nuevo. Fíjense la preponderancia, prácticamente la ausencia de verbos, pero sobre todo la acentuación rítmica que se da, que viene a disputar o a oponer esta línea febril, este perfil irregular, este trazo grave que va a venir después. Fíjense que el primer verbo importante es ama. Si buscamos todo el verso, lo podemos ir marcando en un costadito, tenemos dice, aman, eres, asomo, amo. Fíjense si hay algún otro, pero son esos los que están conjugados, ¿no? Son en tiempo presente. Y fíjense que son verbos, no verbos en donde se establezca una apuesta en la selección léxica, sino que son más bien verbos de uso frecuente, ¿no? Mis ojos hondos de azuladas bardas. Es decir, la primera estrofa, la invocación a un tú. La segunda, aman el trazo de tu frente grave. El aman viene a reponer el vínculo con ese tú. Tu ruda curva de mejillas pardas, el labio grueso y la garganta de ave. Fíjense el juego de nuevo con la omisión de los verbos. Esta segunda estrofa establece ese vínculo del yo con un espacio. Línea de transición comienza la tercera estrofa. Azul y plomo. Fíjense, el azul y plomo es una sinestesia, porque involucra no solo el color, sino la densidad. La línea de transición va en relación al espacio y al sujeto que habla. Es decir, en las dos primeras estrofas estaba claramente marcado el yo del enunciado frente a un tú, un ti en este caso. Línea de transición, azul y plomo, tierra firme, un lindero y cielo abierto. Fíjense la apertura que se produce en el espacio, coincidente con la transición, abertura y transición. Es decir, el yo con el espacio. Tensión, distensión. Fíjense luego en el tercer verso, en el verso 11. Eso eres tú, un límite que asomo. Es decir, la línea de transición y el espacio abierto de los dos primeros versos se le contrarresta ese límite en el cual asomo. Sobre el corazón amplio y despierto. Traten de ir viendo la oposición que se dan internamente en la estrofa, de la misma manera que se dan los efectos fónicos articulatorios en el interior de un verso. Y luego viene trazo largo, quebrado y retomado, lento rasgo de bardas soledosas. Desde el valle a tus pies aprisionado, amo el lápiz de Dios sobre las cosas.
Fíjense que esa experiencia de contemplación del sujeto del enunciado con el espacio, en esa fricción de la descripción y en esa fusión caracterizada por la transición y la apertura, cierran el poema con una invocación divina. La invocación divina siempre es una reposición del orden de lo simbólico. Es decir, Dios crea este espacio y al terminar el verso, el yo y el tú se descienden, o sea, se separan. La apuesta es toda una incursión, digo, para tratar de captar esta economía del verso y del poema, este gráfico del deseo, es una fusión del sujeto del enunciado con el espacio que terminan luego reponiendo esa tensión con la invocación divina, ¿no? Entonces, tenemos una economía del verso con la tensión, distensión que decíamos hoy. Hay un espacio, el espacio es fricción por la descripción, y es una línea de fusión. Entonces el texto juega a que el yo se confunde, confunde con el espacio, para luego separar esa puerta. De esto hablaba Barthes cuando hablaba del placer del texto. Estamos en el placer del texto en la medida que jugamos con él. En la medida en que nuestras determinaciones simbólicas y culturales toleran la fricción de los versos. En la medida que empezamos a transparentar el juego del poema. Entonces, vean después esta economía verbal que se da, sobre todo en el verso 13, 14 y en los versos que les estuve marcando. Entonces, bueno, uno puede extraer el gráfico del deseo, el mapa, para tratar de captar esa dimensión del placer del texto. Fíjense que no hay goce en el texto, porque nunca se llega a ese límite, ¿no? La línea de transición y la apertura del espacio no logra fundirlos. Si el sujeto lírico se fusionara con el espacio, no habría lenguaje. Entonces, la invocación divina viene a reponer ese orden, ¿no? Entonces, tensión, distensión. Dice Eagleton, lo que hacemos es ignorar el poder con que ciertas ideologías del placer profundamente inconscientes ayudan a producir determinados sujetos históricos. Es decir, lo que está planteando Eagleton en esta lectura es precisamente que cuando uno logra encontrar el mapa del deseo, uno puede conectar ese mapa con un tiempo cultural. Es decir, lo que nos está diciendo el marxista, no el que opera con el psicoanálisis para leer la poesía, lo que está diciendo Eagleton es que el orden de la simbólica produce determinadas formas de placer en la medida en que no se vuelva un goce. Entonces lo que tenemos que analizar es cómo nuestro placer está atravesado por las ideologías. El ejemplo burdo es el que decía hoy sobre el consumismo. En la medida en que el mercado me dice que el placer va en determinadas mercancías, en determinados consumos, mi placer se orienta ahí. Ahora, habría un placer, no sé si revolucionario, pero un placer que pudiera salirse de las coordenadas del capitalismo. Bueno, esto es lo que
estamos tratando de pensar? Esa es la pregunta que me interesa que ustedes formulen como críticos. Cuando uno entra en el juego del lenguaje de una novela, ¿cuánto apuesta a las ideologías dominantes, al sistema, y cuánto se establecen mapas, economías verbales que logran prescindir de ellas? Bueno, esta es una pregunta que quiero y voy a ser insistente a lo largo de del cursado. Este poema, en algún sentido, fue abrir el juego hacia otras economías del deseo. Tampoco les di el autor o la autora. ¿Saben quién es? ¿Alguien sabe de quién es este poema? Bueno, al menos díganlo por el chat, ya que no pueden hablar. No, ¿alguien? Profe. ¿Cómo? No sé de quién es. Tampoco lo había escuchado. ¿Está escrito? Sí, bien. ¿Daniel Dalmaroni? Ah, no, de Macu. ¿Y qué es de Dalmaroni que dice ahora? No te adelantes, Teresa. Estamos en el poema, pero está muy bien. Por eso, como el nombre está debajo del poema, pensé. No. En realidad, el nombre que sigue es la cita que continúa, pero está bien. Está bien, lo dice Pitu Pérez, pero Pitu, ¿cómo se llama? Yo pensé que era, ¿sabes qué? Cuando lo empecé a leer pensé que era de Silvia Mellado. De Vanessa, dale, Vanessa. Me representó, sí, Silvia. Le voy a contar después, se va a poner muy contenta. Sí, es de Irma Acuña. No quise poner el nombre, más allá de quien lo supiera, como Vanessa, porque el nombre nos encorseta el poema. Obviamente uno siempre después le invoca el nombre, pero fíjense cuánto está uno anclado al determinismo del nombre propio, que si somos lectores de Irma Acuña, pero justo este poema se nos pasó, el texto fluye distinto. En cambio, si uno lo encorseta a Irma Acuña, está hablando de las bardas patagónicas, y ya cierra el texto. Entonces, el juego que uno trata de siempre hacer es tratar no de aislar el texto, no de descontextualizarlo, sino tratar de ver cómo esta hipótesis de la economía, del juego y del deseo orientan la interpretación hacia otros lados. Luego, cuando reponemos el nombre propio, uno dice, mirá, y ahí lo conecta con otra cosa. Genial la conexión con Silvia, porque en realidad está en diálogo, Teresa, está muy bien la conexión. Yo la asocio también con el Limay a Silvia, pero... Ahí está, bueno, mirá qué lindo. Pero la barda es como que también es ella. No, tal cual, es muy lindo lo que decís, porque sí, su poesía está muy en esa clave. Pero viniendo de Zapala no se va a sentir ofendida, porque... Las bardas es parte de su territorio, incluso el poético. Bueno, comentarios, preguntas. ¿Ninguna? Vane, si querés decir algo, aportar algo, bienvenido también. Y el resto vaya pensando. Profe, yo me quedé pensando cuando estábamos hablando de la mirada del otro y que somos a través de la mirada del otro. Uh-huh. Lo estaba relacionando con, en Hispano 2, en este momento estamos hablando de orientalismo y latinoamericanismo. Y es interesante cómo se va como articulando todo. O sea, cómo se va relacionando todo, la literatura, esto de las ideas, los pensamientos, junto con esas teorías que estamos viendo en Hispano, sobre cómo nos miran los demás, uh-huh, sobre cómo surgió el latinoamericanismo, quién lo dice, desde dónde, eso está muy bueno. Perfecto, sí. Bueno, nos vamos encontrando ahí, ¿no? Es decir, en esa problematización. Bien, ¿algo más?
A ver, no hice muy bien la tarea, pero... No. Vale, si querías aportar algo nada más, si querés, no, sí, pero... disparó sí, algo, o pensando sí, quizás sí. La actividad que van a venir después. Sí, me disparó la idea de salir de la dualidad y dar la posibilidad a tres significantes en tanto. Ahí, no sé, sobrevuela la idea del romanticismo, ese yo al que se invoca como hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, lo que sea, pero pareja, la posibilidad del amor a la naturaleza, al cielo, al aire, a la montaña, en este caso la barda, y la posibilidad de un yo consigo mismo, como este encontrarse y buscar una propia identidad. Entonces, pensaba, se destruye el signo lingüístico, salimos de la dualidad, y hay en este poema la posibilidad de leerlo en tres, por lo menos, direcciones. Bien. Es interesante eso, ¿sí? Y además es romántico por el vínculo con la naturaleza, también me quedé pensando, o sea, porque el romanticismo insistió tanto con esta idea, ¿no? Solo que acá el vínculo subjetivo que se produce con la naturaleza es distinto al del romanticismo, por supuesto, pero nos viene desde ahí, ¿no? Entonces, fíjense cómo uno está operando también con su propia, con las tradiciones. Entonces, esto no es que esté ni mal ni bien, digo, uno puede estar pensando estas hipótesis sobre los armados del deseo, reponer o problematizar estos binarismos, y al mismo tiempo ver cómo en esa hipótesis de lectura la tradición puede enriquecer la mirada, ¿no? Así que digo, es para que lo vayamos pensando. Entonces, fíjense que pudimos llegar a esta lectura no porque las teorías no nos hubieran podido llegar a esta, sino porque los debates que estamos insistiendo en teoría 2 vienen para pensar precisamente modos de leer que puedan desplazarse de aquellas hipótesis modernas sobre la literatura, ¿no? Modernas en el sentido de compositivas, en términos de influencia, en términos estrictamente de vínculos con la tradición, sino poder armar desde otras categorías otros movimientos. Y fíjense que el pensamiento es así. Es decir, el Eglinton que leímos en la teoría 1 era básicamente un teórico marxista. Marxista porque estaba pensando los problemas ideológicos, porque pensaba desde el materialismo histórico y demás. Ahora, el que tenemos ahora es un Eglinton que está incorporando lecturas que vienen precisamente del psicoanálisis. Este texto de Eglinton, si no lo dejo a mano, pasa esto. Está en el libro A Contrapelo, que está en Pedco. Es un capítulo que es una enumeración de términos. Y es un análisis que hace Eglinton a partir de un verso de Yeats, ¿no? Espérenme un poquito. Sabés que pensaba que era en cómo se lee un poema, eso que la cita que leíste de él, sí, está bien, porque se parece. A terrible beauty is born, ¿no? Es decir, ha nacido una terrible belleza. Es un verso de un poema de Yeats. Ustedes, yo lo que les recomiendo es lean ese capítulo. Nosotros trabajamos una hipótesis sobre un poema. Bueno, Eglinton, porque es Eglinton, puede hacer la misma operación, solo que en un único verso. Entonces, van a ver cómo Eglinton trabaja todas las unidades de la lengua, todas las unidades desde la fónica hasta la pragmática, la sintáctica, la semántica, la pragmática, y va alrededor de ese verso creando su propia hipótesis. Fíjense
traten también de ver en este capítulo cómo aparece el teórico, porque no solo está leyendo el verso, sino que alrededor de la hipótesis de lectura, él crea una hipótesis sobre la lengua. Entonces traten de ver esas dos cosas. Yo algo se lo reconstruí aquí en este análisis que hemos hecho, pero lo que más me interesa es que traten de ver las dos dimensiones. Cómo lee ese verso y cómo crea una hipótesis sobre la literatura y sobre la lengua. ¿Sí? Bien. Ahora sí, perdón, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda? Bien. Ahora sí me gustaría que leamos la cita que aparece ahí, que Teresa preguntaba sobre Dalmaroni. ¿Quién le gustaría leerlo? Con uno alcanza, ¿eh? ¿Lo leo, profe? Dale, gracias. Es de la que empieza lo que desde hace algunos siglos. Exacto, desde ahí sí. Y termina en social. Sí, sí, sí. Bien. Lo que desde hace algunos siglos llamamos literatura tiene por lo menos dos modos encontrados y hasta contradictorios de vinculación con lo social, o lo que es lo mismo, con la cultura entendida como modo y modelo social de vida. Por una parte, en la literatura a través se cursa un tipo de experiencia que perturba la subjetividad y la cultura, porque se trata de una experiencia social y asociable, es decir, de una de las formas del acontecimiento, allí donde el sujeto queda siempre al borde de su exterior y la lengua que lo ha constituido, por tanto, al borde de la mudez. Según ese primer modo ajenizado de vinculación con lo social, la literatura puede figurarse teóricamente como resto o sobra, algo sin nombre mundano, algo que en lo social y en la lengua falta, pugna la literatura por dar voz a su inminencia. Por otra parte, la literatura es uno de los predios de lo social histórico, da curso tanto a formas de la sociabilidad y de la subjetividad sociable, artistas, escritores, intelectuales, en sus flexiones individuales y colectivas, como a particulares, semióticas o amiméticas de lo social, retóricas, poéticas, estilos y modos de la textualidad, que producen, codifican, mantienen o reproducen ideologías, sistemas de sentido, convenciones y articulaciones funcionales a alguna forma del intercambio social. Bien, gracias. Bueno, les propongo esto. Reléanlo, la cita, y lo charlamos, a ver qué es lo que encontramos en esa estrofa. Un minutito.
Bien, ¿pudieron leerlo? Bueno, ¿qué encontramos en este texto? ¿Qué ideas aparecen y demás? No sé si este texto, este fragmento está tomado del artículo de Dalmaroni, se llama La caja de herramientas. No me acuerdo si lo alcancé a poner en el programa, si no después se los puedo pasar. Pero bueno, un poco lo que está planteando es eso, ¿sí? Ahí Juan había puesto algo sobre, yo pensaba en el texto de Bardas, desde la figura del otro, la deconstrucción del sujeto, su cuerpo, su sangre, bueno, algo de eso ahí. Bien, ¿alguien quiere comentar algo de esta cita? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que interpretamos? Hola, profe. Hola. Hola, no, que se me ocurría en el momento que estaba leyendo esta oposición, digamos, entre un orden, digamos, también binario, ¿no? Que es como, pensando lo social, digamos, la literatura desde cómo aporta como a la sociedad y al mismo tiempo cómo aporta, digamos, a abarcar todo lo que está fuera de lo social. Entonces, exacto. Eso está muy bien. Y esa idea, ¿a qué se la? Esa es una de las ideas. ¿Y a qué se estaría oponiendo? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Qué se estaría oponiendo? Porque aparecen dos formas de pensar la literatura, ¿no? A ver si ayudamos a la compañera o participamos el resto. Está muy bien lo que dijiste, ¿sí? ¿Qué les parece el resto? Puede ser, hola. Hola, Juana. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, hola. Puede ser a lo que usted habló hoy sobre la distinción de los tipos de texto, legible y escribible. Uh-huh. Y este texto escribible como el texto que nosotros formamos como en el momento de escribir, o sea que nosotros vamos formando desde nuestro punto de vista, ¿a esto puede remitirse lo que pregunta? Bueno, fijémonos que al principio lo que llamamos literatura tiene por lo menos dos modos encontrados y contradictorios, ¿no es cierto? Eso es lo que está planteando ahí el autor. Por una parte, la literatura es un tipo de experiencia que perturba la subjetividad. Yo diría, marquemos eso, perturba la subjetividad. Hola, profe. Hola. ¿Eso puede tener que ver con la idea de goce? Porque después dice sí, eso de... Sí, sí, muy bien, porque está saliendo, muy bien, dice porque que, está saliendo. Claro, que el sujeto queda al exterior de la lengua que lo ha constituido, que queda como en la mudez. Fíjate que dice experiencia asocial y asociable. Fíjense qué selección hasta contradictoria que tiene el autor, ¿no? Entonces, hay una idea de lectura que viene a perturbar que, bueno, lo que se impone, lo que está estable en la lengua, lo que está estable en la cultura, viene a plantear una cosa distinta, ¿no? Ya sea por aversión, por erotismo, por tragedia. Ahí están los tópicos de la literatura, ¿no? Y cómo se lleva adelante eso. La operación del lenguaje que hace el poema Bardas va en esa idea de la perturbación. Es decir, cómo pensar el vínculo de un yo poético con el espacio. Eso no va. Y si no va para los discursos sociales, pero sí la intimidad de todo sujeto que se conmueve con la naturaleza. Porque esa experiencia está en el orden del humano. Lo que no está, está en el orden necesariamente de la simbólica. ¿Dónde se asocia una experiencia de ese tipo? ¿Al ocio? Pero el ocio en el capitalismo es un ocio en la medida que se produzca. O sea, ir a tirarse a una playa y estar 2 días, no. O sea, el otium latino era otra cosa, pero en el capitalismo el ocio tiene que ser productivo. Voy al cine y consumo una película para después decir algo. Pero uno no puede estar tirado en el medio de la barda pensando que se va a entremezclar con la barda.
Entonces, en algún sentido, a lo mejor está diciendo, hay un sentido de la literatura que está en este plano de la perturbación, ¿no? Esto de unir, separar, esto de producir las fricciones a partir de las cuales la experiencia de un sujeto es distinta, ¿no? Y luego está la segunda experiencia, que es lo que planteaba la compañera hoy, ¿no? Es decir, aquello cuando uno, es decir, la primera acepción es aquello que sobra y que es un resto, ¿no? La sobra y los restos, obviamente, es lo que no permite, asir el relato, la literatura. Y es la pregunta insistente de toda la modernidad: ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve la relación poética del lenguaje? Lo que vendría a reformular la pregunta es decir, ¿de qué sirve la contemplación de un sujeto en la naturaleza? Fíjense que la pregunta no atañe solo a la literatura, ¿no? Pero son esas obras y esos restos desde donde la experiencia poética nombra la realidad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa idea, frente a lo, fíjense que aparece la idea de, la inminencia, lo inminente es lo que irrumpe para, nada, sorprendernos, ¿no? Y por otro lado está lo que podríamos decir burdamente la sociología de la cultura, ¿no? Cuando uno conecta con, habla de los predios de lo social histórico, es decir, cuando la literatura es una institución, cuando la literatura está en un programa de literatura, en un colegio secundario, que plantea la pregunta en relación a la identidad nacional, por ejemplo. Ahí le estamos dando un valor social, un valor en el sentido autonómico de que la literatura está acompañando un proceso de identificación de la cultura nacional, por ejemplo, ¿no? La historia de la literatura argentina de Rojas iba en ese sentido, ¿no? Es decir, ahí donde uno conecta un programa de literatura con otra institución pública, bueno, ahí estamos dándole este segundo aspecto que dice Dalmarón, ¿no? Bien. ¿Algo más con relación a este, a esta cita? Yo, a ver si más o menos lo que quiero decir está en lo cierto. Porque a mí enseguida cuando leí el primer modo de literatura, esta cuestión de la perturbación y de que el sujeto queda en el borde, fui para lo primero que estuvimos hablando en la clase sobre el texto de Barthes de S sobre Z, que vos nos habías dicho que Barthes planteaba la idea de desubjetivar al sujeto. Yo con esta idea de ver al hombre en el borde, fui por ese lado. Ok. La idea del borde, ¿no es cierto?, es la idea de lo parásito, si se quieren, de lo suplementario de Derrida. Es decir, es la producción cultural y simbólica que no se sabe dónde ubicarlo porque es un resto. Uno podría graficar esta cita de Dalmaroni con la siguiente idea. Nosotros en la modernidad creamos la idea de que la literatura es autónoma y que se ha independizado de otras esferas sociales y por lo tanto un artista puede vivir. Ahí donde un artista, qué sé yo, como Oscar Wilde, sobre todo en el siglo XIX, es cuando los escritores producían literatura, novela sobre todo, y podían vivir de la novela o del folletín, ahí tendríamos esta segunda idea. Pero ahí donde un enunciado poético no es asible por la academia, por el mercado, bueno, ahí está la primera idea de lo que viene a perturbar, de lo que no se puede catalogar. Y ahí tenemos experimentos extraños a veces que surgen, ¿no? Por ejemplo, en el 2001, las cooperativas cartoneras, por ejemplo, algunas cooperativas cartoneras, produjeron movimientos editoriales. Ahí surge algo que no se sabía qué era, ¿no? Qué sé yo, surge Eloísa Cartonera en Buenos Aires, pero acá en Neuquén también surgen movimientos de ese tipo.
esa producción no se sabía para dónde ubicarla. Es decir, era una producción que, nada, venía como a perturbar las categorías vinculadas a editorial, escritores, venía a ser una cosa distinta, ¿no? Es decir, tocó el mercado y tocó los restos, tocó la forma de los suburbios, digamos, en todo el sentido de la palabra. En el material, porque se usaban hojas de lo que la gente tiraba, y también porque eran escritores pocos conocidos, ¿no? Eso generó ahí un movimiento raro. Bueno, se ancla con esta idea de los restos, ¿no? De lo que sobra de la sociedad. Siempre, también tenemos, qué sé yo, movimiento, por ejemplo, el movimiento de escritoras, que ahora las estoy trabajando, el movimiento de escritoras, ya sale, el colectivo de mujeres escritoras, que tienen un canal de YouTube, que tienen... Colectiva de Escritoras Patagónicas, sí, algún poema tiene que haber. Ese es el nombre del canal, ¿no es cierto? Claro. Bueno, fíjense ahí qué interesante que es el movimiento. Es un movimiento de mujeres que, no tanto ahora, sino lo que pasó en enero, febrero, marzo del 19, irrumpen y de repente, ¿qué es esto? Era un movimiento que acompañaba los reclamos de reivindicación de género, pero desde la palabra. Entonces, sus espacios de resistencia estaban anclados o determinados, no tanto por salir a linchar el patriarcado, que la mayoría de ellas lo hacían, pero en ese espacio era un espacio de resistencia en el que se imponía la lectura de un poema. Entonces, las intervenciones urbanas que hacían, las que alcanzaron a hacer, eran intervenciones no que apelaban al escrache, sino que ahí donde había acontecido la violencia, por ejemplo, la invisibilización de una mujer cuando taparon su foto porque tenía el pañuelo verde, y perversamente dejaron solo parte de su rostro, ¿cuál fue la intervención? No el escrache a los violentos, fue reunirse para leer poemas para homenajear a una autora patagónica. Y en ese espacio, quien había sido... violentada, aparecía leyendo un poema, ¿no? Entonces, ahí se viene a perturbar algo, que es en el orden, fíjense, de lo que vamos a ver en la próxima clase, de lo decible, de lo esperable. Se viene como a interrumpir. Ahora, allí donde esa colectiva toma forma, bueno, podemos decir, se toma el riesgo de lo institucionalizable, por inventar una palabra. Es decir, ahí donde el grupo se fija, ya lo inminente, que es lo que plantea Del Maroni, se irrumpe para otra forma. Y eso no está ni mal ni bien. Es un movimiento que se produce siempre del arte. Lo que pasa es que el arte, ahí donde emerge, donde viene a constituirse como sobra, como resto, pero ya no en el sentido despectivo, sino en el sentido protaico del término, un grupo de mujeres, escritoras, editoras, narradoras, orales, ta, 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 se reúnen para, ahí está el orden de lo inminente. Entonces, la literatura va transitando esos dobles carriles, ¿no? Que son con los cuales vamos a estar interactuando. Tanto el postestructuralismo como la deconstrucción no nombran este dilema, pero lo sobrevuelan. Lo sobrevuelan primero para crear una crítica que venga a romper los esquematismos. Es decir, cómo formar un pensamiento crítico, en el sentido de Barthes, que también se constituya como resto y sobra. Porque venían en realidad a desbarandar una institución estructuralista. Bueno, estas son las preguntas que un crítico tiene que hacerse en el momento de pensar los modos de lectura. ¿Va sobre lo seguro de lo institucionalizable, de lo histórico, de las instituciones de la cultura letrada, o se anima a ir por los restos y las obras, y ahí leer una clave de resistencia y una clave de subalternización? Bueno, esto es una inquietud que les dejo como futuros críticos o críticos que lo son. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, Rolando, me gustaría agregar algo muy chiquitito, así en la misma línea, de Eloisa Cartonera que vos mencionaste. Actualmente trabaja muy fuerte, creo que es en Santa Fe, Alejandra Pipi Bosch,
y ella tiene una editorial que se llama Editorial Arroyo o Ediciones Arroyo, algo así, y lo que hace es recolectan material como cajas de leche o sachets de leche, y con eso fabrican las tapas de los libros, y lo que están tratando de hacer es difundir a poetas no reconocidas. Eso por un lado. Y por otro lado, por ahí, con respecto a lo que decía Agostina, la idea de fuera de lo social o asocial, me viene una metáfora que es la idea de cuántas veces nos han dicho que nuestro tiempo es inútil cuando estamos leyendo. Seguramente Exacto. ustedes lo sintieron como no estás haciendo nada, porque claramente no es algo que deje una huella. Entonces, fuera de lo social sería también ese hacer nada, que es el tiempo del lector, de las lectoras. Como una metáfora, estar fuera de la sí. sociedad y no dejar algo productivo. Obviamente que si pensáramos en el lector como productor de textos, nace otra idea. Seguro. Esa idea de la productividad es interesante para que la sigamos viendo, ¿sí? Bueno, sugerencias, propuestas para ir armándose ustedes el mapa de lectura. Está el texto en la unidad 3. Si abren el programa en la unidad 3, donde dice Eglinton, Terry 2012, Deseo y Literatura a Contrapelo. No es ese exactamente el título. Es. Buah. Pero es una secuencia sémica de tres palabras. Después se los corrijo bien en la próxima clase. Lo van a encontrar. Y empieza con el epígrafe que les dicté hoy, ¿no? Que está ahí en el chat. ¿Está? Bien, este texto de la unidad 3 lo pasamos acá a la 1 porque va a ser un ordenador de los modos para leer de acá al final, ¿sí? Bueno, las lecturas que ya les di suman estas. La de Eglinton. Después, de Roland Barthes, lean ese sobre Z en la versión que está en Petco, porque es una, eso les va a gustar, es una versión reducida. Bien. Bueno, íbamos a trabajar hoy sobre todo el paquete, sobre la metáfora del ojo. Directamente la vamos a pasar para la clase que viene, ¿sí? En Petco aparece. Bien. Poesía, placer y política. Gracias, Rocío. Ahí lo que puso Rocío es lo correcto, ese es el nombre. Gracias, Rocío. Poesía, placer y política. Esta secuencia que puse yo era de otro capítulo. Bien, entonces les decía, lean eso, los textos que ya leí, la próxima clase vamos a trabajar todo el paquete vinculado con Barthes y mi artículo, más el texto de Bataille. Tiki, 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 tiki. Bien, de Derrida. Va muy despacito con Derrida. Recuerden que les dije que les sugería que lean el artículo de deconstrucción y postestructuralismo y deconstrucción, que son dos capítulos distintos del libro de Selden. Ese es muy fácil la lectura, no van a tener problema. Si quieren profundizar, está el texto el libro de Rolando Ferro, Escritura y Deconstrucción. Y por ahora eso. Esperen un poquito. No, por ahora eso. ¿Sí? En Petco. Bien, era eso lo que ya hemos visto. Bueno, pararíamos acá, ¿sí? Porque los advierto cansaditos y cansaditos. Sugerencia: no se duerman con las lecturas, por favor. Porque después se atrasan muchísimo. Recuerden a los que llegaron tarde. Conéctense con sus compañeros para el cronograma de fechas de parciales, de entrega de monografía y demás, y el cronograma que les pasó y les recordó Vanessa. No lo vamos a volver a dar ahora. Conéctense con sus compañeros y hagan circular la información.
quienes no se hayan, quienes se hayan sumado esta semana o la semana pasada y no tuvieron clase, mándenme después un email o me avisan por si hay alguna duda del funcionamiento sobre la cátedra y demás. Y para todas y todos, el horario de consulta son los viernes a las 5 de la tarde en la sala teóricos de PEDCO. Por ahora no hemos tenido problemas con PEDCO, así que hemos podido funcionar bien, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, en principio sería esto, ¿sí? Perdón, ¿el horario de consulta cuándo es? Los viernes de 5 a 6 en la sala teóricos de PEDCO, de la materia de teoría, ¿sí? Si no pueden en ese horario, mándenme un email y podemos acordar otro encuentro. Eso. Profe, con respecto al horario de consulta, ¿les avisamos antes que vamos a asistir? No, porque vayan directamente, está toda la cátedra ahí y no necesitan link. Pueden entrar directamente, porque es por Gipsy. Gracias. Muy bien. Sí, gracias. Bueno, paramos aquí. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. No.